Al principio sabíamos a lo que nos enfrentábamos más o menos porque la calidad de los demás intérpretes, todos unos maestros, merecía mucha responsabilidad, mucha preparación. Pero bueno, hemos venido, como les decía, preparándonos arduamente. Hace más de mes y medio que venimos ensayando para mostrarle a Valledupar todo lo que se puede hacer, obviamente desde el respeto, porque los maestros no merecen más nada de mi parte como alumnos, sino que respeto. Sería un buen trueque poder pasear la corona de Rey de Reyes por el mundo, porque en estos 9 meses que llevo con el maestro ya he tenido la oportunidad de estar en 4 continentes, entonces imagínate tú lo que puede significar para el festival, lo que puede significar para Valledupar y para el folclore vallenato, que el maestro Carlos Vives pueda llevar esa corona, porque esa corona también le pertenece a él. Bueno, definitivamente todos son reyes y todos tienen la capacidad y la jerarquía para estar en la final. Yo realmente estoy luchando para hacer las cosas bien y llegar a la final. Pero cualquiera de los que me acompañen en la final sería pues bueno, yo ya me siento ganador. No solamente porque pueda lograr el primer puesto, sino porque el pueblo me ha demostrado un cariño muy grande, que ya pagaron el esfuerzo que he hecho para presentarme a este festival con esas demostraciones de cariño cuando llego a la plaza. Eso es impresionante. Ya, con eso yo me lleno.